Si no puedes disfrutar de las carreras en Gulfstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Gulfstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta $500. Ingresa a ExpressBet.com/apuestas para más información. Amigos y picos, buenas tardes, bienvenidos a Gulfstream Park en español. Un verdadero placer estar de nuevo con todos ustedes. Hoy, domingo 17 de diciembre de este año 2017, un verdadero placer estar compartiendo de nuevo. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, nuestros compañeros Pedro Casella, Claudio Espadaro, Alfredo Alfonso y un servidor, el Caribe Palma. Ya estamos listos para llevarles la información, los pronósticos para el Rainbow Six de esta tarde, hoy aquí en el hipódromo de Gulfstream Park. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Caribe. Buenas tardes a todos. Hoy ya empezamos un poquito apretados. Aquí tuvimos un inconveniente de logística. Pero bueno, aquí estamos listos para ofrecer nuestra información y vamos a empezar con los tickets, Caribe. Vamos a verlos ahí en la pantalla de Gulfstream Park en español. Ahí tienen el ticket de Alfredo. Por $86.40. Muy complicado el Rainbow Six esta tarde. El Caribe ofrece un ticket más económico. 48.60. Nuestra fija, nuestra línea en la novena del programa. El número 8. Call to Honor. El pupilo de José Pinchín con el campeón Misael Jaramillo. Call to Honor es nuestra fija para esta tarde en el Rainbow Six. Vamos a ver el ticket de Pedro ahora. Ahí lo tienen. $96 el ticket de Pedro. Wow. Bueno, el hombre va a sacar la cartera en el día de hoy. Su fija en la octava carrera, el número 6, Parol, el pupilo de Christophe Clemón con John Velázquez. Así que, bueno, $96 el ticket de Pedro. Vamos a arrancar con los pronósticos en la primera del Rainbow Six, un maiden por $12.500. Son potrillos, dozañeros, debutantes y perdedores. Alfredo, ¿qué te gusta? Una de las carreras más complicadas para mí, me agradan cuatro ejemplares, el número 12, Charles Cousin. Este ejemplar se acercó en su último ante un grupo más fuerte, baja de nivel, y el descargo de Álvaro Doniz lo va a poner a decidir esta competencia. Vamos a corregir ahí que es la sexta del programa. La primera del Rainbow Six es la sexta carrera. Es correcto, es la sexta carrera. Es la sexta del programa. Gracias. Muchas gracias. Decíamos el número 12, Charles Cousin, como primera opción. El número 7, Falconer, debutó en Media Special Way, trabajó 5 full en 1 minuto y 2 segundos. Y pienso que va a mejorar muchísimo en este grupo. Oscar González tiene 3-2 cuando pasa en Media Special Way de reclamo. El 1, Sebas Ranger, tiene un placer y un tercero en este recorrido. Fred Loza Jr. tiene 8-3 cuando entrena por primera vez. Y el número 5, Smiley Mason, tiene 2 placeres consecutivos, bajado de nivel y con la peligrosa llave de Saez con De La Cerda, que tiene 24%. 12, 7, 1 y 5, Caribe. Yo voy a venir con el 5, Smiley Mason, el conducido por el campeón panameño Luis Saez, pupilo de Armando De La Cerda, de superturno, 2 segundos de manera consecutiva lo avalan. El 1, Sebas Ranger, muy rápido, luce bajado de lote, viene de correr un maiden por $25.000, ahora lo va a hacer un maiden de $12.500. Y voy a completar con el 2, Kikis Revolver, con Gilbert Chamafi, otro que está de superturno, perdió una carrera para llorar en su última competencia, pienso que va a estar decidiendo en esta primera del Rainbow Six. 5-1-2 para mí en la sexta, vamos a la séptima, Alfredo. La séptima es un claim de $16.000 sobre grama, en 7 y medio full, 1.500 metros. Otra carrera bien pareja, número 9, Strike Midnight, este ejemplar ha corrido contra mejores, está bajado de agrupación y en este nivel pienso que su atropellada va a ser muy efectiva. La llave de Saez Concert tiene 30% de efectividad en Gulfstream Park. El 10 Tier, que presenta Thierry Pompey, viene de ganar en un nivel muy superior. Los pompilos de ella repiten hasta el 16% de sus intentos. El 3 Touristic, o un presentado por Bobby Dibona, que con tu ciudad de Carsayas, ganó en buena lid en su última. Este ejemplar se defiende muy bien a la distancia, como lo ven en su retrospecto, y lleva de 2-1 en la grama de Gulfstream Park. Y completamos con el 2 Sound Values, un presentado por Ángel Rodríguez, que lleva a Jaramillo, de 4-2 en la distancia. Trabajó un excelente 35-1 para los 3 full 1 y va a estar decidiendo. 9, 10, 3 y 2 para mi Caribe. Yo voy a abrir con el 9, el ejemplar es Strike Midnight, el pupilo de Philip Serb con el campeón panameño Luis Saez, que lo conoce, lo viene de correr, luce muy bajado de lote, bajado de agrupación en esta séptima carrera. Vamos a acompañarlo con el número 3, Touristic, que lo vi ganar muy bien en su última competencia, lo repite el campeón de Puerto Rico, Edgar Sayas, y voy a completar con el 2 Son Valium con Misael Jaramillo, esta yunta de Ángel Rodríguez y Misael Jaramillo, muy ganadora, aparte de que trabajó realmente extraordinario, 35 segundos y un quinto, los 3 furlongs, 9-3-2 para mí en la séptima carrera. Vamos a la octava competencia, un maiden special way por $48.000 en grama esta prueba.
en la distancia 7.5 furlongs para yeguas de 13 y más años, debutantes y perdedoras. ¿Qué te gusta, Alfredo? Otra carrera complicada en un Red Bull sigue esta tarde que promete mucho y con buenos dividendos. El número uno, Boom Boom Boom. Conduce Tyler Gafaleón para James Turner. Este ejemplar ha corrido bien entre grupos bien competitivos. Turner tiene 31% cuando reaparece a sus ejemplares. El 6, Parole, la fija del señor Pedro Casero la tarde de hoy, tiene 3 placés que lo han dejado de riguroso turno en este grupo. Y Clemont tiene 23% en sprints y 18% en medium special weight. El 4, Blind Pool, un presentado por Charles Brown. Conduce Javier Castellano, ha mostrado velocidad sobre arena. Y Brown tiene 19% cuando pasa arena grama. Y completamos con el 9, Queen Jill. Esta yegua le ha costado ganar, pero es muy consistente. 4 placés y 2 terceros en este grupo. Y trabajó 3 full en 36-3. 1, 6, 4 y 9 para asegurar. Bueno, yo voy a abrir con el 6, el ejemplar Parol, la línea de Pedro con John Velázquez, un ejemplar que, bueno, viene de correr un Ocean Climbing Medium Special Weight, de $60,000, ahora lo bajan a un Medium Special Weight de $48,000, luce superior, viene del hipódromo de Aqueduct. Vamos a acompañarlo con el 4, Blind Pool, con Javier Castellano. No se baja Javier de este pupilo de Chad Brown, muy raudo, muy rápido, intentará ganar de punta a punta. Y el 1, Boom Boom Boom, con Tyler Gafaleone, otro ejemplar que luce inmenso en el papel, viene de un medio especial weight de $75,000 y ahora va a correr uno de $48,000. Pareja esta competencia para mí entre estos 3 ejemplares, 6-4-1 en la octava del programa. Vamos a la novena, Alfredo. La novena es sobre la arena de Goldstream, 6 furlongs, 1.200 metros, un claiming de 6.250. Una carrera que yo he reducido a 3 ejemplares, el número 8, Call to Honor, que es la base del Caribe Palma, tiene de 11-3 la distancia, trabajó 4 furlongs en 47-3 y pienso que este ejemplar va a tratar de imponer su superioridad. El enemigo es el 1, Social Roy, es el más rápido de la carrera, tiene de 2-2 con Sayas y Sayas tiene 23% de efectividad con Oscar González. Y completamos con una posible sorpresa, el 9, Osable, que conduce Miguel Vázquez, tiene un buen remate, tiene 7-2 en la distancia y Miguel Vázquez particularmente sabe sacarle la atropellada. 8-1 y 9 para mí, Caribe. Aquí corre mi fija del Rainbow Six de esta tarde, el número 8, Call to Honor. Es cierto que reaparece, tiene casi un año sin correr, nueve meses sin correr, 246 días, pero es un ejemplar muy superior a mi entender, reaparece extraordinario, su último trabajo 47-3 y ahora va a correr un claiming de $6,250 en esta novena del programa. De fija de línea, el número 8, Call to Honor, en la novena del programa. Vamos a la décima, Alfredo. Así es, sobre la grama de Goldstream, en 5 furlongs, 1.000 metros, un optional claiming de $50,000. Una carrera pareja para mí entre 3 ejemplares, el 6 Platinum Prince. Es un especialista en este recorrido. Este ejemplar va a correr muy cerca de la punta de la partida y tiene de 8-2 sobre la grama de Goldstream Park. El 9, Brio Man, un presentado por Carlos Vacarezza. Este ejemplar reaparece, es un excelente velocista. Vacarezza tiene 21% cuando entrena por primera vez y trabajó 4 furlongs en 47. Y el número 5, Successful Native, para los que busquen un buen dividendo. Tiene de 15-5 en la grama de Goldstream Park. Tuvo problemas en su último intento de la grama, no lo tomen en cuenta. Y este ejemplar va a estar en la trifecta con toda seguridad. 6, 9 y 5. Yo voy a abrir con el 4, el ejemplar Moonwalker. Un caballo muy rápido. Viene a arribar segundo detrás de Apache Brave en su última competencia. Un Ocean Climbing de $62,000. Ahora va a correr uno de $50,000. Va a tratar de ganar de punta a punta. Luca Panici lo conoce a la perfección. El número 6, Platinum Prize, con Chris Linderos, otro ejemplar que luce superior en el papel. Viene de correr un Alouane de $71,000 en Churchill Down. Se perdió a 4 cuerpos, mucha oportunidad. Y el 5, Successful Native. Pienso que es el otro ejemplar de la carrera. Tremenda performance en su última competencia. Apenas a 2 cuerpos y medio de Fire Mission. 4, 6, 5 para mí en la décima. Vamos a la última del programa, Alfredo. Así es, sobre una milla y un 16avo o 1.700 metros sobre grama. Es un Medium Special Weight de $48,000. Una carrera bien pareja. El número 5, In the Moonlight, que presenta Marcassi. Este ejemplar... Tu madre ha producido múltiples ganadores selectivos y es por el líder semental Tapit. Marcassi tiene 16% con debutantes y la dupla de Cassi con Gafaleón tiene 19% de efectividad. El 7, Jasmine's Gem, de Thomas Bush. Este ejemplar tuvo un aceptable estreno. Pienso que el incremento de distancia lo va a ayudar muchísimo. Y Thomas tiene 15% de efectividad en segundos intentos. El número 12, More Likely Than Not, que conduce Javier Castellano para Chad Brown.
ha trabajado muy bien, trabajado para su debut. Esta llave tiene 27% de efectividad en Goldstream Park. Y vamos a completar con el número 8, Solar Vortex, para los que buscan altos dividendos. Olviden su debut, trabajó 5 full en 1 minuto, 2 segundos y 4 quintos. Lynch tiene 18% de efectividad cuando coloca Lasix por primera vez. 5, 7, 12 y 8 para cerrar el Rainbow Six. Yo voy a abrir con el 7, Jasmine Jane, con Edgar Sayas, de super turno, su debut lo dejó listo para ganar. Vamos a incluir al 9, el debutante Reedy Ryder, con John Velázquez, pupilo de Todd Pletcher, a pesar de esta distancia de 1.700 metros. Y voy a completar con otro debutante, el número 5, In the Moonlight, con Tyler Gafalione, el pupilo de Mark Casey, en esta última del programa 795. Amigos, se nos acabó el tiempo. Mucha suerte en la jornada hípica de hoy aquí en el hipódromo de Goldstream Park. No se aparten de nuestra sintonía, que ya comienza la transmisión en vivo desde Goldstream Park, la transmisión de Goldstream Park en español. Mucha suerte.